Termina la primera semana de la unificación. El juego está más picante que nunca. 7 participantes en competencia, pero hoy solo quedan 6. Micaela, Congo, Flor y Paula nominados. ¿Quién ganará en los juegos? ¿A quién salvará el público? ¿Quién quedará hoy fuera de... ¡Combate! Muy buenas tardes, señoras y señores. Primera eliminación en la unificación. Es tremendo, no queremos que se vaya nadie. Tenemos 4 nombres importantísimos en combate. Impensado que llegaba a esta instancia, llegó. Pero claro, 3 históricos y uno de los mejores participantes que nos dejó la segunda generación. Hoy, desgraciadamente, uno se va a ir. Lo digo desgraciadamente es que porque sí, son 4, es así. Pero primera A, primera A. Exactamente. Y llegó un momento, están acá paraditos con la remera de nominados. Y hoy el público decide quién se va. Hoy decide en la instancia final quién abandona combate. Y también claro, decidió quién viene, porque lo pidieron en Twitter, en Facebook. Hoy viene el polaco. Déjate de seguir, compadre. Déjate de enseguida nomás. Recorre el país. Viene a festejar el campeonato de Temperley y va a jugar, Va a jugar. No solo va a cantar, va a jugar el polaco. Sí, señor. Sí. Pero vos hoy decidís quién se queda. Exactamente. Porque hoy está primero la fila y después el teléfono. Tu voto es clave. Tu voto es clave. Y vos podés, todavía están abiertas las líneas, te vamos a avisar. Ahora podés mandar un SMS al 2211. Vot espacio 1 si querés que siga Micaela. Vot espacio 2 si querés que siga Flor. Vot espacio 3 si querés que siga Congo. O vot espacio 4 si querés que siga Paula. Todo esto al 2211 y jugás por 5.000 pesos. Hoy el voto es más importante, que nunca, porque claro, si va a ganar alguien los juegos. Luego se pararán los 3 que quedan en la fila. Exactamente, cambió el orden en esta unificación. Y entonces, cuando queden 2, ahí el teléfono decide. Tu voto dice, este se queda y este se va. Amigo, a comenzar a jugar. Sí, claro. Permiso, señores, permiso, buenas tardes. Viene el polaco, estuve charlando con él. Polaco, que es un crack de la música, vino aquí a combate y le agradecemos que un artista con tanto trabajo y en esta fecha venga un viernes. Así que la vamos a pasar bien. Arranca este juego. La bienvenida, obviamente, pues como muchas nos vimos gracias, antes, buenas y nos saludamos al aire. Hay que ser con el público transparente. Sí. Ya nos vimos antes, por eso nos saludamos al aire. ¿De qué trata este primer juego? Buenas tardes, jefe. Muy buenas tardes. Trata de lo siguiente. Van a competir Paula... ¿Paula es? No veo. Sí, es Paula. Es Flor, no veo de acá. Flor. Se me ponen los cascos, la gorra, claro, todo, entonces me cuesta. Es Flor Viña versus Micaela, que van a jugar... ¿Cómo? Así. Van a tener que tomar tapitas. Hablando de tapitas, mañana es el evento del Garrahan. Mañana vamos a batir el récord Guinness. Mañana a las 12 del mediodía van a estar los chicos de combate en el Garrahan, en el último evento de recolección. Lleven sus tapitas a Mancio Alcorta, 2690. Yo voy a estar a las 10 de la mañana. En cuanto arranca la fiesta, estoy ahí. Y al mediodía, como ellos salen, se levantan más tarde, exacto, al mediodía van los de combate. Exacto. Ahora sí, señores, tendrán que tomar tapitas, todas las que puedan, cruzar sin caerse y volcarlas aquí, en estos cilindros de recolección. Todo esto lo harán a la vez, durante el mismo lapso de tiempo. Bien. Quien más tapitas junte en un minuto de los 4, sí, ganará el primer punto de hoy. Okay. ¿Está claro? Muy bien. Si se caen, tienen que volver a empezar. Si se caen, tienen que volver a empezar. Un minuto es el tiempo. En el primer paso vienen Micaela versus Flor Viña. Después vendrán Congo y Paula. Esto es... ¡Combate! Toman las tapitas. Muchas más tomó Micaela, ¿eh? Muchas más tomó Micaela, pero cayó. Cayó, mirá, cayó. La codicia no fue buena, compañera. Cayó Flor Viña, llevó menos, pero llegó. Claro, cuantas más traigas... No. Y a tener las manos pegadas al cuerpo. Exacto, a ver, ¿llega o no llega? Uy, cayó de nuevo Micaela. Hay ventaja para Flor Viña, que va con pocas a la vez. Pero tiene los brazos abiertos. 30 segundos. Tener más equilibrio. Ya está a la mitad del juego. Todavía no pudo sumar ni una sola tapita. Micaela, que vuelve a caer.
vuelve a caer, flotan las tapitas, parece un confeti. Si tenés tapita, mañana llevala cerca de la cancha de Huracán. Ahí es la recolección de la Fundación Garrahan. 10 segundos. Amancio el corta 26.90 desde la mañana. Y ahí se la jugó, ¿eh? Ahí las dos se cargaron de un millón de tapitas. Cae una, caen las dos. Caen las dos y entonces, por todos lados. A simple vista, lo que vemos es que Micaela no juntó ni una sola tapita. Ninguna tapita para Micaela. Flor Viña sí juntó algunas, ahí tiene una todavía. No, esa no va adentro, va afuera. Por favor, no hagamos lío. Fair play. Y le vamos a pedir a nuestros capitanes que nos ayuden con la tarea de contar las tapitas. La vamos a colocar aquí. Venga, Egato, acérquese, Egato, acérquese, Egato. Y vamos contando. Estas son de Flor Viña. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Gato, que no se le caigan, por favor. Si no le molesta, hay que jugar de nuevo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Quien más tenga de los cuatro gana este punto. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 69. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Llegar a 100. 79, 80, 81, 82, 83, 84. Llega a 100, ¿eh? 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99, 100, 101, 102. 103, 104, 105, 106, 107. 108, 109, 110 y 111. 111 tapitas, muy muchas bueno, gracias. Muy bien. 111 tapitas junto a Flor Viña. Tendrán que no superarla. ¿Congo o Paula? Paula o Congo. Al final de esta pasada vamos a tener el número de tapitas que juntó cada uno. Y vos lo estás viviendo en Twitter en el hashtag combate. Hashtag combate, porque tu opinión nos interesa. Ya estás votando. ¿Quién querés que gane? ¿Quién querés que se meta en la final de la final? Hashtag combate. Ahora sí, señores, ya están listos. ¿Está bien Paula? ¿Está bien Congo? ¿Sí? Pulgar arriba, por favor. ¿Qué haces? Pulgar arriba los dos, el diente. Por favor, el diente, y además hoy vino con custodia, ¿eh? Hoy vino con custodia. Pulgar arriba los dos. ¿Estamos? Esto es... Tendrán un minuto, Tito. Un minuto. Y Congo tiene la misma técnica que Micaela. Toma un montón. ¡Ay, ay, ay! ¡Al agua! Pifió en la última, Paula. Y Congo, que tambalea como los borrachos. Pero llega, sí. Mirá. Se recuperó, se recuperó. Y hay una buena cantidad. Una buena cantidad de tapitas. Se jugó todo al principio. ¡Al agua otra vez! Ahí se jugó, cayó al agua. Paula, al agua directo. Ahí viene Congo, que va a venir y va a tirar. Tira nuevamente. A ver qué sucede. 20 segundos. 20 segundos. Mire, Paula llegó con un montón, ¿eh? Paula llegó con un montón, pero creo que todavía hay más. 10 segundos. Quedan 10 segundos. Llega ahí. Y las volcó Congo. Buen número. Cae Paula. Cae Paula nuevamente. Y tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Pero acá se acercó Flor Viña, que no sé qué necesitaba. Venga, Flor, porque vino corriendo durante el juego. No, que en la primer volcada de tapitas, Congo había pisado la soga.
como se trastobilló y para salvarse, digamos, pisó la soga. Pero igual creo que en la segunda también recolectó un montón, así que no sé cómo dirá. Creo que la primera no valdría por regla, pero bueno, vamos a ver. Jefe, dejamos la inquietud. Vamos a contarlas, ¿le parece bien? Arrancamos contando las de Congo. Estas que son las de Paula, las separo, las dejo acá sin tocarlas. Contamos, Delfi, perfecto. A ver, ¿cuántas hay acá? Y ya me sabrá decir si vale o no vale lo de la soga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con ritmo, siete, ocho, nueve, diez, bueno chicos, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, gracias Mario, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, gracias, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, gran película, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 101. Un minuto, 111. Jefe, ya hay más tapitas que las que tenía Flor Viña. La pregunta es... Dígame. ¿Valió o no valió la pasada de Congo? Bien, señor. Tengo para mostrarle las imágenes. Mire. Pisa, pisa. Aquí... trastabilla, lo impacta y pisa la soga. Por lo tanto, vamos a contar las tapitas de Flor. Las de Flor. Paula, perdón, disculpe. No, Paula claramente tiene menos, jefe. Si quiere las contamos, pero Paula claramente tiene menos de 100. Paula tiene menos que Flor, obviamente menos que Congo. Si quiere las contamos, pero yo creo que... Bueno, contémoslas. Entonces, señor, vamos a terminar de contar, por favor, las de Congo, las que están contando ahora. A terminar las de Congo, perfecto. Estamos en 111. Correcto. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Entra al baño. 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Muy bien, muchas gracias. Hay seis más. Ah, ok, perdón. 92, 93, 94, 95, 96, 97. 97 más 111 son 207, 208. 208. 208. 208. Correcto. Entonces. Bien, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Como el primer viaje que hizo el señor Congo con las tapitas no valió porque pisó la cuerda, lo más justo es dividirlo por la cantidad de veces que llegó con éxito a colocar las tapitas en la cubeta, que fueron tres veces. ¿Entonces? Entonces, si restamos un tercio de esa cantidad... Sí, señor. Quedarían la cantidad de 134 tapitas, por lo tanto, este punto es para Congo. ¡Punto para Congo, señores! ¡Punto para Congo! ¡Primer punto para Congo, que juntó muchas más tapitas! Exacto. Estaba mal Congo, ¿eh? Mucha, estaba que... poniendo carita larga, sí. Y ahí se le hizo la sonrisa. Pasó por la carita larga a la sonrisa. Contar. Claramente para la rampa matemática no estoy. Desconté un tercio, pensé que había hecho como 80. Eso era un tercio. Claro, por eso, pero bueno. Está muy bien, Congo. Pero el primer punto es suyo, señores. Y ayer pasó algo que nosotros dijimos, qué sorpresa. Hasta ahora venían jugando en bloque. Los rojos todo por un lado, los ex verdes todo por el otro. Hasta ahora toda la semana había sido en calma. Pero ayer, al momento de hacer la votación de la convivencia, hubo una sorpresa. Matt, el voto negativo, se lo dio a Paula y ahí ardió Troya. Esto pasó después del voto negativo de Matt a Paula. El voto negativo, aunque le sorprenda, va para Pau, porque sentí que el equipo estuvo un poco en contra mío esta semana, porque sabe que soy fuerte y como para mandarme. No hay mucha explicación. ¿Cómo lo sorprendida, Paula? Muy, jamás pensé que Matt me iba a votar a mí. No importa, más allá del resultado que igual quedaba nominada, es como la primera traición, digamos. Y el verde, nada, hoy estuve hablando y me dicen, Matt, la verdad no quiero que caigas mañana. Congo sabe que soy su fiel rival. Por ahí la crédula soy yo, ¿no? Que todavía sigo confiando en que la gente es fiel a lo que hace y a sus amigos. Nada más. Se acabaron los colores. Ya no hay más, no más no rojos color. Y verdes. Que ahora no hay equipo, ese es el tema, ¿entendés? Y dos tenían que haber sido así. Y nadie quiere, es la realidad. Vos podés aliarte o no aliarte con alguien porque te sirva, pero yo creo que en el fondo cada uno juega pensando en él, me parece. Más que nada a mí, que yo mañana apuesto por los juegos, no me convenía que caiga Matt, porque para mí Matt es una persona fuerte, que todas las competencias que tengo con él, que se vio el otro día en el historial, creo que vamos iguales ahora con el que me ganó el otro día. O sea, eso, gana uno, gana el otro, pero es todo ahí nomás. Acá no se juzga a nadie y esto es un juego. Cada uno busca la forma de llegar. Si Matt llega a la final y sale primero, jugando en complot con el otro equipo que no era lo que habíamos hablado, yo le doy la mano, lo felicito. No sería como a mí me gustaría ganar. ¿Crees que puede tener algún tipo de repercusión? Yo creo que sí, puede ser. Pero Mika y Congo ahora estarían de mi lado. No sé, no entiendo nada, la verdad. Estos combates, confusion. Bueno, hablaba Occhiato de la palabra complot, hablaba Paula de la palabra traición. ¿Cómo resuena eso en tus oídos? ¿Qué pensás hoy, 24 horas después? Son palabras muy fuertes, Fierita. Hubo muchas repercusiones por las redes sociales, tanto en nuestras relaciones y todo. Todavía no sé cómo va a seguir, pero lo que sí tengo en la cabeza, en algunas cosas que dije, estoy seguro y no me arrepiento. ¿En cuáles sí te arrepentís? Por eso, dársela a ella, que siempre estuvo conmigo y qué sé yo, pero... Sí. ¿Te arrepentís de eso? ¿Hoy no lo harías hoy? Sí, porque más que nada, porque si no le daba a ella, igual no cambiaba nada, ¿entendés? Pero... O sea, por ahí no fue la jugada más inteligente en términos de estrategia. Porque si justamente vos decís, mi voto no cambió nada, te compraste un problema gratis, te diría. Sí, pero por ahí me estoy anticipando a...
algún problema que pueda llegar a haber, a venir. Acaba de decir, me arrepiento, pero no pareces tan arrepentido. Si tuvieras que hacerlo hoy, vuelve el tiempo atrás, volvemos a esa fila. ¿Tu negativo para quién es? Para algún chico del verde. O sea que te arrepentís. O sea que sí. Señoras, señores, la unificación termina con los colores. Se lo venimos diciendo hace rato. Cada uno juega para sí. Tarde o temprano, todos lo van a entender. Y en la unificación, tu voto vale más que nunca porque vos decidís quién sigue. Porque la fila es antes del teléfono. Por lo tanto, cada voto cuenta para ver quién se queda y quién se va. Tenés que enviar un SMS al 2211. Vot espacio 1 si querés que siga Micaela. Vot espacio 2 si querés que siga Flor. Vot espacio 3 si querés que siga Congo. Y vot espacio 4 si querés que siga Paula. Todo eso al 2211 y participás por 5 mil pesos. Ahora mismo todavía tenés tiempo. Vos decidís quién entra a la final y quién se queda fuera. Tu voto. Tenemos un juego nuevo hoy en combate, se llama Cabeza Abajo y ya está preparada Micaela. Vamos a jugar muy rapidito porque ya está colgando, mirá. Tomó la posición de un murciélago y ya está descansando. Tiene que encestar, tiene 10 pelotitas, son 10 los tiros y tiene que tratar de embocarlas. Adelante tenemos un tubo. ¿Preparada, Micaela? Sí, sí, sí. Ya. Muy bien, arranquemos ya entonces. Esto es Combate. Primer tiro. Ni cerca. El segundo, ahí está. Ahí sale, encontró la vuelta, porque claro, está todo invertido, ¿eh? Se flexiona para que facilite. ¡Qué complicado, señor! Yo no estoy contando, jefe, me imagino. Ahí picó. Ah, perfecto, muy bien. Está tirando Micaela. Ahí casi entra una, pero fue de pique. Vamos, no sé si vale. ¡Ahí adentro! ¡Salió! Entró y salió. También fue de pique. Último tiro. Nada, ya está. Muy bien. Terminó Micaela. Voy a pedir la asistencia de los enmascarados. Tienen que sacarla. Mirá, nos acompañan nuevamente los enmascarados. El matador, acá lo logro reconocer. Y después tenemos uno que es medio mexicano, ¿eh? No es por tiempo, ¿eh? Es por tiro. Tienen 10 tiros los participantes. Y tienen que tratar de encestar la mayor cantidad posible. Micaela no pudo. Jefe, ¿qué pasa si la pelotita pica y luego ingresa dentro del tubo? ¿Vale? Es válida, señor. Es válida. Sí, claro. Y si pica dentro del tubo, después sale, como fue el caso de uno de los tiros de Micaela, no vale. La pelota tiene que quedar adentro. Exactamente. Muy bien. Todo para que quede claro. Y me voy a acercar, mientras ahí los asistentes están con Flor Viña, a Micaela. ¿Qué tal esto de estar invertido? Es difícil. No ves bien. Así que sí, se complica. ¿Está para tomar una siesta, por ejemplo, o no? No, ya quería bajar. La pregunta es igual, no se puede girar como dice, ¿no? Siempre es boca abajo y tirando así, ¿no? Los tiros, yo en un momento me di vuelta, eso no vale. Ahí le contesta el jefe. Yo mientras me acerco. Boca abajo. Muy bien, yo me acerco porque ya está Flor colgada y esto hay que hacerlo rapidito. Faltan las pelotas. Flor, que capaz es una posición que utiliza generalmente. Flor, una chica de telas, ¿eh? Por ahí en el parkour, no sé, en el parkour se hacen estas posiciones, pero bueno. 10 tiros para Flor. Ahora sí, esto es Combate. Estamos estrenando un nuevo juego acá en esta definición. La primer definición de la unificación, ¿eh? Hoy alguien abandona Combate. Entre estos cuatro que están nominados, hoy alguien abandona y vos lo decidís porque el voto telefónico es la última instancia. Sigue intentando Flor, que no puede invocar. No le encuentra la vuelta, ¿eh? Está tirando para abajo. Claro, estás invertido, es todo al revés. Es todo muy difícil. Está tratando de picar y hacerla ingresar. Vea, le quedan 4 tiros. Está tomando su tiempo, Flor, ¿eh? No es por tiempo, por supuesto. Son 10 los tiros. Lo está haciendo tranquila. Ahí va, Flor. Ante último tiro. ¡Ay! Pega en el borde, casi. Estuvo muy cerca. A ver, último tiro. No pudo ser para Flor, ya terminó. Por favor, los enmascarados que entren. Oh, no, los enmascarados se fueron, ¿eh? Entró Orlando y Lautaro, ya se fueron los enmascarados. Ahí la baja. Los vamos a extrañar. Los enmascarados ayer que tuvieron un acorio, inclusive. Hay uno de Rulito que me causa mucha gracia. Ahí bajaron a Flor, lo tienen que asistir mientras se prepara. ¿Cómo me voy a acercar a Floriña? ¿Qué tal esta posición invertida? Dije bien, en telas, ¿solés estar así cabeza abajo o nada que ver? Sí, pues en realidad era para que el peso no me caiga todo tanto, pero no sé, se me ocurrió hacer eso. Es difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque tenés todo al revés, digamos. Por ahí te resultó más fácil querer hacerla picar y ingresarla que embocarla de una.
Sí, en realidad no me decido por ninguna técnica porque es muy difícil, no estuve muy mal, así que no sabría aconsejar a nadie. Bueno, muy bien, Flor dice, muy difícil, me voy a acercar a Congo para que vean cómo es el proceso. Dice, claro, de repente ve y están colgados boca abajo, no, los ayudan acá, en este caso Orlando, que no está muy contento por un resultado que se dio ayer, y Lautaro lo van a colgar a Congo arriba, boca abajo, cabeza abajo, digo, ahí está, y queda Congo invertido. Vamos a ver cómo le va a Congo. Tiene 10 tiros, por supuesto, como todos los participantes. Ahí le vamos a acercar las pelotitas de tenis. Y arranca Congo cuando yo digo que esto es combate. Por ahora nadie logró invocar, ¿eh? Este es un juego nuevo, cabeza abajo. Los estrenan los nominados, los primeros nominados de la unificación. Intenta Congo, tiene buena táctica, buena técnica vendría a ser. Muy buena técnica, pero no se está dando por ahora. Está intentando por ahí embocar de una, sin hacerla picar. Le quedan 3 tiros a Congo, a ver. No puede, está cerca, pero no. Ya tiró el anteúltimo y el último, a ver. Último tiro para Congo. Y no, 0 el marcador, jefe. Sí, señor. 0 para todos. Solo resta Paula mientras lo bajan a Congo, a ver. Ahí ayuda a Congo con sus habilidades. Lo bajaron. Bueno, muy bien. Congo, me voy a acercar a Paula. Vamos a ver cómo la cuelgan a Paula. Paula tiene gran oportunidad acá porque solo invocar uno. Ya así está. Es, señor. Por más que sea de suerte, no hace falta invocar ni dos ni tres. Con uno ya está. Se asegura este punto, Paula. Jefe, yo ni siquiera lo saludé. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, ¿cómo le va? Esto, los nervios de la unificación, de la eliminación, no lo saludé. Bien. No se preocupe. Bueno, ahí la están haciendo. Vos decidís quién se va hoy de combate. Vos tenés que mandar un SMS al 2211 con la palabra bot espacio 1 si querés que siga Micaela. Bot espacio 2 al 2211 si querés que siga Flor. Bot espacio 3 si querés que siga Congo. Bot espacio 4 si querés que siga Paula. Todo esto al 2211 y jugás por la posibilidad de ganarte 5.000 pesos, además de ayudar a tu participante a quedarse en combate. Tu voto es positivo. Tu voto ayuda a que el participante siga en combate. Te lo repito, bot espacio 1 si querés votar para Micaela. Bot espacio 2 si querés votar para Flor. Bot espacio 3 si querés votar para Congo. O bot espacio 4 si querés votar para Paula. Todo esto al 2211 y jugás por 5.000 pesos. Ya la están asistiendo a Paula. Ya está, cabeza abajo. Va a tener 10 posibilidades para ganar este punto. 10 posibilidades para ganar este juego. Queda todo en manos de Paula. Nadie pudo embocar, ¿eh? Este juego todavía no tiene puntos. Nadie hizo punto. Ahí está preparándose Paula, ya tiene las 10 pelotitas de tenis y ahora sí, esto es combate. De embocar un solo tiro, Paula gana el punto, ¿eh? Tiene muchas posibilidades. Tiene 10, de hecho, ahí ahora tiene 9 porque ya tiró uno y no pudo. 8 le quedan. Despacito, aconseja Occhiato, tomate tu tiempo. Claro, no es por tiempo, ¿eh? No es por tiempo, es por tiros. Tienen 10 tiros. Ahí va Paula, sigue intentándolo. Está bien, ¿eh? Está tirando bien. Falta por ahí un poquito de precisión. Ese fue bueno. Pega en el tubo y sale. Ese fue buen tiro. Ahí trató de tirar con un poquito más de fuerza. Le quedan 4. Ahí va. Ay, cerquita. Le quedan 3. 3 posibilidades para ganar el punto. ¡Ay, muy cerca ese tiro! ¡Le quedan 2! ¡Puede ganar el juego! ¡Muy buen tiro, pero no! ¡Último tiro de Paula! ¿Podrá hacer el punto y ganar el juego? ¿Podrá? ¡Tiro y... ¡Ay, pasó cerca, pero no! ¡Cuádruple empate, señor! ¡Cuádruple empate, jefe! Ahí la van a asistir. Pero esto no va a quedar así, señor. ¡Claro! ¿Qué sucede ahora, jefe? Tenemos un cuádruple empate, ninguno puede invocar ninguna. ¿Cómo sigue? Nadie ganó ningún punto, señores. 0-0-0. Entonces sigue Congo liderando con un punto. Correcto. Muy bien, Congo con un punto. Entonces está arriba en la tabla, está ganando porque nadie pudo debutar en este juego. Nadie pudo hacer un punto.
Adelante, Fierita. Perfecto, señor, aquí estamos y vos vivís esta final en el hashtag combate. Hoy hay 7 que están en la unificación. El lunes en este estudio habrá solamente 6. ¿Quién se irá? ¿Quién se irá? Decís vos. Bueno, lo decidís vos, lo definís vos. Y para eso tenés que enviar un SMS para que miro y te digo al 2211, vot 1. Si querés que siga Micaela, vot 2. Si querés que siga Flor, vot 3. Si querés que siga Congo, y vot 4. Si querés que siga Paula, tu voto te puede hacer ganar 5.000 pesos. Tenés que enviar ya mismo tu SMS al 2211 y vos definís quién sigue y quién no. Porque habrá fila de 13 para uno, el otro y otro. Ahí pasan. Después de eso quedan 2 y el teléfono es el que decide. Así que mandá tu voto al 2211. Ya viene el polaco. Ya están poniendo sus instrumentos. Ya llega el polaco. ¿A dónde? Aquí a combate después de esta breve pausa. Llegó el momento. Hubo gente que vino desde la mañana a verlo a él. Es un gran amigo, tipo que recorre todo el país y que se hizo un lugar un viernes, que es muy difícil para los cantantes que trabajan tanto, para venir aquí a combate. Le damos la bienvenida a alguien que escuchamos casi a diario porque su canción suena en combate. A diario, sí, sí. Llega el polaco. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así, él no se merece tu amor. Bienvenido, polaco. ¿Cómo va? ¿Cómo va, los Buenas muchachos? Tardes, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, de verdad. Yo sé lo que es para un artista exitoso que recorre el país parar un viernes. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. No, la verdad, muchísimas gracias por invitarme a todos ustedes, la gente del programa, a toda la gente que vino. La verdad, muy contento de estar con todos ustedes. Bueno, siempre vemos el programa en casa, así muy que... grande, polaco. Muy bueno, polaco. Ahora, combate. Yo te vi, yo sé que soy un tipo atlético. Yo sé que el polaco, como se lo ve, se la banca y mucho. Me dijeron, no sé si se va a animar a jugar un juego. Yo digo, ¿cómo no yo se va a animar? Yo escuché eso también. No sé, ¿puedes decir que sí? Polaco es capo. Mientras ¿cómo? Que no sea el que te pegan con el coso en la cabeza, en el agua, no pasa nada. Camino imposible. No.
está para jugar un juego con nosotros, Flaco. Estamos para jugar un juego. ¡Mirá! Trajimos masa. ¿Cómo sigue la gira? ¿Dónde te ven pronto? Bueno, este fin de semana estamos en Buenos Aires Interior. La semana que viene estamos yendo a Catamarca, a La Rioja. Qué lindo. Empanada. Chaco. Empanada y vino. Chaco puede más ser. Más vino que empanada. Y terminamos en Uruguay. En Uruguay. Bueno, mande saludos a los burgueros, amigos. Para todos. El Polaco, hashtag. El Polaco en combate. Hashtag. Sí. El Polaco en combate. Una nueva dulce mujer. Hashtag. El Lo Polaco nuevo. En combate. Dale. Bienvenido, maestro. Dice... Yo trato de bailar contigo y no me atrevo a acercarme y pedírtelo, mirándote bailando con ese meneo. Se me para el corazón. La música suena bastante bien. Oh no no, mami, esta noche te plasmaré, tu cuerpo y tu gozaré. La música suena bastante bien. Mami, el pelo te soltaré, tus labios yo besaré. Si me pide la luna te bajaré, soñando que nos llegue el amanecer. Dulce mujer, yo siempre enamoraré. Si me pide la luna te bajaré, soñando que nos llegue el amanecer. Dulce mujer, yo siempre enamoraré. De bailar contigo y no me atrevo a acercarme y pedírtelo, mirándote bailando con ese meneo. Se me para el corazón. La música suena bastante bien. Oh no no, mami, esta noche te plasmaré, tu cuerpo yo gozaré. La música suena bastante bien. Oh no no, mami, el pelo te soltaré, yo besaré. Si me pide la luna te bajaré, soñando que nos llegue el amanecer. Dulce mujer, yo siempre enamoraré. Si me pide la luna te bajaré, soñando que nos llegue el amanecer. Dulce mujer, yo siempre enamoraré. Suena. Y te digo, mira, son bienvenidos por supuesto siempre, pero la gente que viene acá a combate no la dejamos ir así de simple. Así que te voy a decir, encima aparte ahora se viene el juego, te tenés que preparar, trajimos la malla, te tenés que cambiar. Me aprendí un par de preguntas. No. Muchas gracias entonces, quédate, no te vale, gracias. Quédate por ahí atrás, te colocás la masa y te esperamos después allá. Vamos para allá. ¿A dónde? ¿En la fileta? Con Fierita. Sí, señor, acá estamos. Y acordate que hoy tu voto vale más que nunca, porque la fila viene primero y el teléfono decide directamente quién se queda y quién se va. Para eso tenés que enviar un SMS al 2211, vot espacio 1. Si querés que siga Micaela, vot espacio 2. Si querés que siga Flor, vot espacio 3. Si querés que siga Congo y vot espacio 4. Si querés que siga Paula, tu voto te puede hacer ganar 5.000 pesos. Y además decide el directo desenlace de este programa. Es el momento de la competencia que premia al saber. Y en este caso vamos a tener un Si No Sabes Caes especial. Porque ¿de qué se va a tratar? ¿Quién vino primero? Voy a dar un ejemplo, voy a aprovechar que está acá Lucas Velasco a mi derecha. Si yo te digo, por ejemplo, me quiero fijar alguno que no venga acá. Pero si yo te pregunto, Lucas, ¿qué vino primero, el fax o la internet? Internet. No, el fax. ¿Qué vino primero? ¿Qué nació primero? ¿Qué es más viejo? El fax. El fax. Yo te digo, ¿qué vino primero? Por ejemplo, ¿el tango o Justin Bieber? El tango. Perfecto. Bueno, de eso se trata. Yo le voy a dar dos opciones y cada... Chicos, por favor, los quiero ver, ¿eh? Acá hace calor, tranquilos.
Tranquilo. Señores, por favor, y recuerden que, al igual que en la rampa, las preguntas pueden parecer simples, pero hay que sumarle el factor de estrés de estar colgado, de estar aquí, de estar en vivo. ¡Arranca el juego! Y quien responde es Micaela Viciconte. ¿Me escucha bien, Micaela? ¿Me escucha bien? Perfecto. Tendremos un tope de 7 preguntas. A la primera errónea, abajo, te voy a dar 2 opciones y vos me tenés que decir cuál de las dos es anterior, cuál vino primero en el tiempo, cuál fue la primera de esas 2. Arranco con Micaela y digo, ¿radio o tele? ¿Cómo? ¿Radio o tele? ¿Radio? ¿Radio o tele? Radio. Suelte la cuerda, por favor, señorita. Con el agua. ¿Es su última respuesta? Sí. Correcto. La radio es anterior, obviamente, a la televisión. ¿Maradona o Pelé? ¿Quién vino antes? Pelé. Correcto. Y además, él tuvo sus inicios con la juventud. Dígame, jefe, momento que... Ya dijo lo que empezó, no quería que dijera, señor. ¿Por qué? Empezó jugando de joven, tuvo sus inicios en la juventud. Pensé que iba a decir otra empezó cosa. De muy chico y no jugaba solo. Estaba en el colegio. Bueno, Micaela, pregunto, ¿quién vino primero, Mickey Mouse o Pato Donald? La cuerda, por favor. Creo que estuvieron ahí nomás, ¿Mickey Mouse? ¿Es su última respuesta? Sí. Correcto, Mickey Mouse. Y pregunto, ¿quién vino primero, Justin Bieber o Abraham Mateo? Justin. Abraham. Pero, ¿cuándo vinieron? ¿Cuándo fueron más? Al mundo, señorita. No, pero ¿cómo? Yo no sé, la pregunta. Yo no. ¿Usted sabe, jefe? Al mundo. ¿Quién nació primero? ¿A eso refiere? Claro, señor. ¿Está segurísimo, jefe, usted? Completamente. Perfecto. Usted le va a validar entonces la respuesta. Micaela, ¿quién nació primero? Es la pregunta. ¿Quién vino primero? En este sentido se aplica a quién nació primero. Las opciones son Justin Bieber o Abraham Mateo. ¿Abraham? ¿Es su última respuesta? Sí. Jefe, ¿esa respuesta es correcta o es incorrecta? Esa respuesta, señor, es... incorrecta. Incorrecta. ¿Era Justin Bieber, jefe? Sí, señor, que nació en el año 1994. Mire usted, ¿y Abraham? Y Abraham Mateo en 1998. Mire usted. Entonces, claro, quien vino primero en este caso era Justin Bieber. Entonces, le pasamos a Flor Viña. 3 respuestas correctas fueron las de Micaela Viciconte. Tiene que superar esta respuesta, por favor, soltar la línea. Y digo, Flor Viña, ¿quién vino primero, el cine o el teatro? El teatro, Romeo y Julieta. ¿Es esa su última respuesta? Sí. ¡Correcta! Pregunta número 2, ¿qué vino primero, la moneda o el billete? La moneda. Suelte, por favor, suelte. La moneda. ¿Es esa su última respuesta? Ponele. Si no, hasta que no dice sí, no es válido. Vamos que sí. ¿Es esa su última respuesta? Sí. Dice Flor Viña que la moneda fue anterior al billete y esa respuesta es... correcta. Correcta. ¿Quién vino primero, River o Boca? Y aquí, jefe, seguramente nos va a preguntar a qué aspecto se refiere y es... obviamente será la fundación, a eso nos referimos. Así es, señor. ¿Qué club se creó primero? Claro, ¿qué club fue fundado antes? ¿River o Boca? Boca. ¿Es esa su última respuesta? Por el barrio de la Boca, sí. ¿Es esa su última respuesta? Sí. Dice Flor Viña que Boca se fundó antes que River y esa respuesta es... incorrecta. River es de 1901, mientras que Boca es de 1905. Recordemos siempre el decano del fútbol argentino, 1896, y un 21 de enero, el Club Atlético Banfield. Ahora vamos con Congo. Es 1896, los otros son 1901, 1905. Yo tengo que dar información, a la gente le interesa. Gracias por instruirnos, señor. 21 de enero, siempre nos juntamos. Se festeja. ¿Cómo va, Congo? Contento. Perfecto. Con Racing, ¿no? Salió feliz. El tema de fútbol, no es muy de combate el tema de fútbol, pero está contento. Muy feliz. ¿Salen campeones? Vamos paso a paso. Me suena. Perfecto.
arranco preguntándole a Congo, ¿quién vino primero, el automóvil o la bicicleta? La bicicleta. ¿Es esa su última respuesta? Sí. Dice Congo que la bicicleta es anterior al automóvil y esa respuesta es correcta. Primera respuesta correcta para Nicolás Congo, que tiene que superar las tres. Por ahora viene ganando el juego Micaela con tres correctas. Así es. Y digo, Congo, ¿qué vino primero, Facebook o Twitter? Facebook. ¿Es esa su última respuesta? Sí. Dice Congo que Facebook tuvo una fecha de fundación anterior a Twitter. Y esa respuesta es... ¿Qué año te parece? Ya está, eso es fuera de concurso, te pregunto. ¿En qué año te parece? Facebook. ¿En qué año? 1995. No tengo idea. No. Qué ganas de tirarlo al agua, señor. Dice Congo que Facebook es anterior a Twitter y esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! 2004 se fundó. Bueno, pero empecé por 10 años, ahí nomás. Sí, no es tanto. En 2006, Twitter, pero esas son las fechas de fundación. Se populariza un poco después. Yo que siempre cuento la vida en mundiales, en el Mundial 2006, el uso de Facebook era muy, muy pequeño. Fue en 2010, el primer Mundial donde se usó fuerte. Está en carrera Congo y le pregunto, ¿quién vino primero, el disco de vinilo o el cassette? El disco de vinilo. ¿Es esa su última respuesta? Sí. ¿Cuántos años tienes, Nicolás? ¿Cuántos años tenés, Nico? 20. 20. ¿Llegaste a usar...? No, 28. 28. ¿Llegaste a usar disco de vinilo o no? No, llegué a usar cassette, por eso... Cassette sí, pero disco no había cuando vos eras chico. No, tenía mi papá. Claro, sí. Mi papá tenía y yo también. Yo cuando era chico había discos, se lo tengo que decir. Ahora están de moda de nuevo. Pero acá Congo lo importante es que dijo que el disco de vinilo fue anterior al cassette. El disco de vinilo, para los niños que nos miran, son los discos esos grandotes. Como dice mi hija, esos discos viejos. Cuando ve los discos grandes, esos discos viejos, papá. Y la respuesta de Congo fue que el disco es anterior al cassette. Y esa respuesta es... Correcta, correcta, señores. En los 70 teníamos popularmente... Más, en los 60 también, ¿qué estoy diciendo? Pero el cassette es más hacia los 80. Es un símbolo de los 80, los cassettes. Vamos con Congo y con el deporte. Y digo, ¿quién vino primero? ¿Agüero o Messi? Estamos hablando de fecha de nacimiento. Tienen muy poca diferencia de edad. Muy poca, pero hay uno de los dos que nació antes. Messi. ¿Esa es su última respuesta? Sí. Dice Congo que Messi es más joven que Agüero. Y si esa respuesta es correcta, ¿pasaría a liderar este juego? Un año de diferencia nada más tienen. Un año de diferencia. Uno es del 87, uno es del 88. ¿Quién dijo, Congo, que es más grande? Ya lo dije. Está matando, sí, el que dije. El que dijo, jefe, ¿usted lo sigue, el que dijo? Sí, señor. ¿Qué dijo, Congo? Messi dijo, ¿correcto, señor Congo? Dijo Messi. Sí. Y esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! Es apenas mayor, apenas mayor. Y ahora preguntamos al mundo del cine, pero es una película... A nosotros, por lo general, los padres nos gusta ver películas infantiles, no es que nos obliguen nuestros hijos a verlas. Y pregunto, ¿cuál vino primero? ¿Lluvia de hamburguesas o Shrek? Shrek. ¿Es esa su última respuesta? Sí. Dice Congo que Shrek es anterior a Lluvia de hamburguesas. Lluvia de hamburguesas es una película hermosa, donde un inventor quiere solucionar el problema del hambre haciendo una máquina que crea hamburguesa, pero que después inunda la ciudad. Y Shrek es otra película hermosa donde un ogro muestra que lo importante es el interior. Y Congo, que es casi un ogro, así como lo ven, con los dientes rotos, musculoso, hincha de Racing, dijo que Shrek es anterior a Lluvia de hamburguesas. Y esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! Nuevo punto para Nico Hitchings, Congo. Y pregunto... 5 puntos tiene, sobre un máximo de 7, ya tiene 5 adentro. Hoy cumpleaños Ariel Kutch, hablando de días importantes, de 5. Felicitaciones, Ariel Kutch, me acordé justamente porque le dije, Congo ya tiene 5 adentro, me acordé de Kutch, feliz cumpleaños. Y digo, ¿quién vino primero, Lucas Velasco o Delfina Jerez Bosco? En las mujeres no se les pregunta la edad, pero... Delfi. Pero vos viniste antes.
¿Es esa su última respuesta? Sí. ¿Cómo sabe? ¿Le anda mirando los documentos? No, porque somos amigos con somos Lucas amigos. Y con Delfina. Claro, claro, claro. Por ahí, Delfina es como más como para ser amigo una tarde y Lucas Velasco para siempre. En ese caso, no. O los dos amigos igual. No me metas. Perfecto, amigos los dos por igual. ¿Cómo cambiaste? Lucas Velasco, Delfina Jerez Bosco y Congo dice que vino antes a este mundo. Delfina Jerez Bosco. Si adivina esta, son seis. Si acierta, no es si adivina, yo digo si adivina, pero si acierta esta, llega a 6 puntos. Y esta respuesta es correcta. Correcta. Delfina le lleva creo que 15 minutos de edad, nada más. Uno tiene 18 y el otro tiene 19. Delfina es apenas más grande que Lucas Velasco, pero lo suficiente como para darte un punto. Y te pregunto, Congo, y saludo a la gran familia de combate en el mundo. ¿Quién vino primero? ¿Combate Ecuador o Combate Perú? Combate es un programa con mucho éxito en toda Latinoamérica. Hay una edición ecuatoriana y hay una edición peruana. Estamos preguntando cuál de las dos fue la predecesora. Están en las finales también. Perú. ¿Es esa su última respuesta? Sí. Dice Congo que Combate Perú, Combate es bacán, como dicen mis amigos, es anterior a Combate Ecuador. Y esa respuesta es incorrecta. Incorrecta, señores, y cae al agua. Pero mire quién lo tiró. Mire quién lo tiró, el gato. El gato lo tiró, por favor, ¿qué pasa? Ay, mirá, mirá, mirá el gato ahora cómo le da miedo, ¿eh? Por favor, Ecuador fue el primero en 2010. 2010, un año después, se sumó Combate Perú. Y 4 años después del 2010, se sumó Combate Argentina, que en el 2015 estará en el verano. Amigo, en tus tardes, en la tercera generación de combate. Muy bien, Congo. Hizo 6 sobre 7, pero eso le deja una luz de ilusión a Paula. Porque Paula puede ganar este juego. ¿Cómo se dio este juego? 6 puntos para Congo, 3 puntos para Micaela, 2 puntos para Flor. Si Paula adivina los 7, acierta los 7, ganará este juego. Y digo, pues es fácil, hay que pensar nomás. ¿Puede ser o no? Estamos en un día complicado. Así estamos que en un día de esos. Le pregunto, Paula, películas infantiles. ¿Cuál vino primero? ¿Madagascar o La Era del Hielo? ¿Madagascar o La Era del Hielo? ¿Es esa su última respuesta? Sí. Congo, con la pregunta de películas infantiles, adivinó, Congo es padre. Paula, ¿adivinará, acertará? Paula dice que la vio, alguna de las dos. Todo, la 1, la 2, la 3. Lo dice como si lo hubiera visto más de alguna vez, ¿no? Sí, varias veces. Paula es madre. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ahora qué está viendo? ¿Qué se ve en la casa de Paula? ¿Qué película es la que está rotando ahora? Desenredados. Desenredado, que es la de se Rapunzel. Se ve muchísimo. Rapunzel. Sí, y se ve muchísimo Frozen. Frozen. Claro, Frozen es nuestra religión. Pero Paula, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Voy para casar con el polaco, porque el polaco también es padre. Estamos para grabar de nuevo. Ah, mirá, ahí está, el polaco me apareció. Estamos para grabar Frozen. Bueno, dice Paula que La Era del Hielo es anterior a Madagascar. Y esa respuesta es correcta. Claro. 2002 es La Era del Hielo, 2005 es Madagascar. Y pregunto, ¿quién vino primero, Charly García o Fito Páez? Estamos hablando al de mundo. Fecha de nacimiento. Sí. Charly. Charly García, ¿es esa su última respuesta? Sí. ¿Le gusta Charly García? Mi canción preferida es de Charly García. ¿Cuál es? Seminare, muy linda canción. Dice, claro, esta la verdad, si uno sabe un poco de rock nacional, hay uno de los dos cuyo ídolo es el otro y hay uno de los dos que tocó en la banda del otro. Paula dice que quien vino antes al mundo fue Charly García y esa respuesta es correcta, correcta. Suma 2 puntos. Es del 51 y Fito Páez es del 72. No, ¿hay algún fan del rock nacional? Es el nombre de uno de sus discos. Del 63. No, primer no, disco de Fito Páez. Primer disco de Fito Páez. Y digo entonces, número 3, seguimos en el mundo de la música. Acá vas a estar complicada, Paula. No. Te tocó en suerte una complicada porque dice, ¿quién vino primero? ¿Wisin o Yandel? Es W.
W. Voy a decir... Me han dicho que no la cuentan en La Plata. ¿Sabías? Polaco no cuentan La Plata, la pesan. ¿Es Wisin o Yandel? Date, Wisin. Perdón, no, Wisin no está. Es Wisin. ¿Wisin? Esa. ¿Wisin o Yandel? Wisin. ¿Wisin o Yandel? ¿Wisin? Sí. ¿Esa es su última respuesta? Sí. Dice Paula que Wisin es más grande que Yandel. Y esa respuesta es... incorrecta, incorrecta, señores, incorrecta. Es mayor el señor Yandel. Y de este modo, jefe, punto para Congo. Punto para Congo, señores, punto para Congo. Aquí les doy, porque se viene un momento, festeja Congo. ¿Cómo está, jefe, el score hasta este momento? Dos puntos para Congo. Dos puntos para Congo. Que va solo en la punta. Mirá, se escapó. La punta es de Congo. Se le da todas a Racing este año, ¿eh? Hasta Congo pica en punta. Pero ahora es el momento. Miren quién vino acá. Bienvenido, el polaco. Fue por lo que te dije antes, ¿no? Pero claro, Banfield y eso, estábamos, el polaco que viene festejando el ascenso de Temperley. Felicitaciones, polaco. El tema es el equilibrio acá, loco. Es complicado. No, es el equilibrio y después, por ahí, justo para el fin de semana. El sistema. Sí. Bueno, no se agarre por las dudas de ahí de la linda por si te tiran. Bueno, vamos a... Es fácil lo que vamos a hacer. El polaco recorre el país de punta a punta. ¿Cuántos kilómetros más o menos hacen en un mes? Más o menos. Y en un mes hacemos 6.000 kilómetros por ahí. 6.000 kilómetros tranquilos, si no le toca ir y volver. 6.000 kilómetros y hacen todo. No, se hace mal. Igual estoy nervioso, no sé cómo carajo calcular acá arriba, boludo. Bueno, vamos a hablar de las capitales. Yo sé que han tocado casi en todas las capitales. Insisto, señores, esto es muy fácil responderlo si estamos sentados en un bar. Acá hay que sumarle el estrés de estar colgado, de las luces, así que nada es fácil. La pregunta más fácil del mundo, acá es difícil y el polaco ya ganó por aceptar el reto, señores. La pregunta para el polaco es... ¿Qué me ganó? Después te cuento. Te voy a dar opciones. ¿Cuál es la capital de la provincia del Chaco? Me dijo el polaco que va a Chaco pronto. ¿Quiere opciones? Te doy las opciones. Las opciones son Resistencia, Posadas, Choel o Goya. Resistencia. ¿Es esa su última respuesta? Última respuesta. Dice el polaco que Resistencia es la capital del Chaco. Y esa respuesta es... ¡correcta! Menos mal, pues te iba a agarrar el secretario de turismo, si no, cuando llegaba... ¿Cuándo van al Chaco? ¿La semana que viene? En 3 semanas. En 3 semanas, perfecto. En 3 semanas se van al Chaco. Y pregunto, ¿cuál es la capital de la provincia de La Pampa? La Pampa. Oh, espere, hay opciones. Las opciones, sí, la provincia de La Pampa. Las opciones son General Pico, Macachín, Santa Rosa o General Hacha. ¿Cuál es la capital de la provincia de La Pampa? Santa Rosa. ¿Es esa su última respuesta? Dice el polaco que Santa Rosa es la capital de la provincia de La Pampa. Y esa respuesta es... ¡correcta! ¿Hace mucho que no van a La Pampa? ¿Hace mucho, polaco, que no van a La Pampa? Más o menos, hace tres meses. Más o menos, hace poco. Estoy tirando cualquier cosa acá arriba, un Señor, bueno, le pido por favor que suelte la cuerda. No me lo rete al polaco. Voy a tener mirando la espalda ya. No. Ahí está, ahí se queda. Polaco, le pregunto... Al norte ahora me dijiste que se van pronto al norte, ¿no? ¿Cómo? Al norte vas pronto ahora, me dijiste. Sí. ¿En qué provincia queda la ciudad de La Quiaca? ¿Qué lado, bro? La Quiaca es la ciudad más al norte de nuestro país. Las opciones son Salta, Jujuy, Catamarca o La Rioja. ¿Dónde queda La Quiaca? Jujuy. ¿Es esa su última respuesta? Sí. Dice el polaco que La Quiaca queda en Jujuy. Y le pregunto, jefe, ¿esa respuesta es...? ¡Correcta! ¡Correcta! Muy bien el polaco, ¿eh? Muy bien el polaco. Y voy con la número 4. ¿A qué ciudad acá tocaste? Acá yo sé de más de un show donde la rompiste. ¿A qué ciudad le dicen La Feliz? Te voy a dar opciones. Las opciones son Bariloche, Salta, Mar del Plata o Córdoba. ¿A qué ciudad le dicen La Feliz? Mar del Plata. ¿Es esa su última respuesta? Última respuesta. Pero acá, las veces que lo escuché al maestro Mateico diciendo aquí en La Feliz, es correcta, polaco. Correcta, muy bien, polaco. Casi cuestionario completo, estamos. Ya pasó más de la mitad del cuestionario, ya es figura. Ya con esto es figura, polaco. La pregunta es, ¿en qué provincia queda la ciudad de San Carlos de Bariloche? Las opciones son Neuquén,
Santa Cruz, Río Negro o Chubut? ¿En qué provincia queda la ciudad de San Carlos de Bariloche? Río Negro. Jefe, dice el polaco que queda en Río Negro. Esa respuesta es... Suelte la cuerda, por favor. Suelte la cuerda, por favor. ¿Cómo lo tiene, jefe? Dice que queda en Río Negro, San Carlos de Bariloche, jefe. Y esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta, correcta! ¡Nos quedan dos! ¡Nos quedan dos! ¿Cuál es la capital de Tierra del Fuego? ¿Fue a tocar a Tierra del Fuego una vez? ¿Hay alguna provincia que no fuiste a tocar? No, gracias a Dios tocamos en todas las provincias. ¿En todas las provincias argentinas? Sí. Uy, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría? Lo que más les envidia a los músicos es poder recorrer. Un país hermoso. Muy lindo. El mejor de todos. Tocar en todos lados y tener amigos en todos lados. Porque a cada lado que va seguramente vamos a comer a lo de tal, nos está esperando tal. Hay amigos por todos lados. Hay amigos por todos lados. No, esa es la parte linda. También lo difícil es que uno extraña a la familia, pero lo lindo es que conoce todo. Lo único que te mata de todo esto es el viajar. El tema de sentarte en la camioneta. Claro. Pero bueno, es lo que... Está bueno. Es nuestro trabajo, dirían los músicos. Le buscamos la forma para divertirnos igual. Me imagino. ¿Cuál es la capital de Tierra del Fuego? Las opciones son Río Grande, La Pampa, Ushuaia o Trelew. ¿Cuál es la capital de Tierra del Fuego? Decime de vuelta, por favor. Río Grande, La Plata, Ushuaia o Trelew. Ushuaia. Dice el polaco que Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego. Y esa respuesta, jefe, es... ¡Correcta! 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 Yo estuve en Río Grande comiendo una centolla espectacular. ¿En qué ciudad se celebra la Fiesta Nacional del Maní? Las opciones son... Un abrazo para Mario. Perdón. Las opciones son La Plata, Mercedes, Hernando o Espeleta. Ahí puedes hacer... Si pensás... de vuelta, ¿eh? ¿En qué ciudad se celebra la Fiesta Nacional del Maní? La Plata, Mercedes, Hernando o Espeleta. Hernando. Dice el polaco que Hernando es donde se celebra la Fiesta del Maní. Yo acá no tengo la respuesta, jefe, así que le pregunto. La respuesta tengo. Es... La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! Pero igual lo tiraron. Igual lo tiraron. Igual lo tiraron al agua. Igual lo tiraron al agua. Acertó las 7. Acertó las 7, polaco, pero igual lo tiraron al agua. Por favor. Pero ahora lo quiero ver al que lo tiró, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Quién fue? Mire, ahí no sé, todos se hacen los que no. ¿Quién fue? A ver. Todo. Mire, vamos a verlo, jefe, mirá. Ah, sí, caía. Te agarraron a traición. ¿Qué sorpresa? No importa, no importa. Es un placer estar con todos ustedes y pasarla bien. ¡Qué grande, polaco! 7 de 7. Muy el polaco bueno. No recorre el país en vano. 7 de 7. Todas las capitales y hasta la feria. Mejor que muchos participantes, polaco. Pero no se vaya, ¿eh? Sé que sí, porque hay mucho más. Polaco en combate. Gracias, maestro. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a una pausa. Sí, el polaco se seca, se cambia, se viste y vuelve a tocar aquí en combate. Después de esta breve pausa, hoy alguien se va de combate. Esta canción. La rompió, lo tiraron al agua igual. ¿Qué pasó? Ahí me parece que ahí metió mano el gato, ¿eh? Salió corriendo. Yo lo tiró, creo salió corriendo. Que fue el gato. Sigue el polaco en combate. Hasta va a tocar. El polaco en combate. Mariposas en la panza. Ah, combate. Polaco, y las manitas arriba dice: yo siento mariposas en la panza. Cuando me besas, cuando ríes y me abrazas. Eso me pone de buen humor. Aunque me celes sin razón. Y te pienso cada rato todo el tiempo. Quiero saber qué haces en este momento. Me aceleras el corazón. Quiero un futuro con vos. Y aunque digan que es del pasado, estar enamorado en mi mundo. Tus ojos son el sol. Y aunque digan que es del pasado, estar enamorado en mi mundo. Con tus besos y las formitas arriba dice: porque esto es amor, lo que siento yo por vos. Esto es amor, aunque suene ilógico. Esto es amor, 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 amor. ¡Epa! Y vamos con las palmas arriba, arriba, arriba. ¡Eso! A mover, a mover, a mover. Para toda la gente. Ser feliz un día. El polaco. Para mis hijas. Dice. Yo siento mayor.
mariposas en la panza. Cuando me besas, cuando ríes y me abrazas, eso me pone de buen humor, aunque me celes sin razón. Y te pienso cada rato todo el tiempo, quiero saber qué haces en este momento. Me aceleras el corazón, quiero un futuro con vos. Y aunque digan que es del pasado, estar enamorado en mi mundo, tus ojos son el sol. Y aunque digan que es del pasado, estar enamorado en mi mundo, con tus besos toco el cielo. Porque esto es amor, lo que siento yo por vos. Esto es amor, aunque suene ilógico. Esto es amor, lo que siento yo por vos. Esto es amor, aunque suene ilógico. Esto es amor, 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 amor. Esto es amor. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao. El polaco. Casa. Sí, muchísimas sí, gracias, gracias, muchísimas gracias. Por la buena onda, la verdad que un placer estar con todos ustedes. Un beso bueno, grande, Polaco. A la gente que vino, que Dios los bendiga a todos. Esta es su casa, cuando quiera. Ahora en el verano se viene la tercera generación. Te digo, después de lo que jugó sí. Hoy, más de un equipo va a querer sumar al Polaco. Tranquilamente. La verdad que sería un placer. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a hablar. Polaco, querido, muchas gracias. Gracias por todo. Por todo el país sigue el Polaco. Y queda un minuto para votar. Hay que apurar, solamente un minuto para votar. Tenés que enviar tu SMS al 2211, porque hoy, después de la fila que viene ya, claro, tu voto es el que decide. Ya se salvó Congo. Congo ya ganó está los juegos, salvado. Así Congo es, señores. Y vos tenés que enviar tu SMS al 2211, vot espacio 1, si querés que siga Micaela. Vot espacio 2, si querés que siga Flor. Y vot espacio 4, si querés que siga Paula. Ahora están aquí nuestras participantes. Están acá. Aquí están favorita. Preparadas. Quiero un segundito charlar con ellas. Bueno, llega el momento donde hoy, antes del teléfono, se pararán. ¿Cómo están? ¿Cómo lo esperás? ¿Positivo, negativo, con miedo? Yo le pedí a los chicos que se paren atrás de Flor. Realmente para mí, como lo digo desde el primer día, para mí es la gran ganadora de combate. Es una excelente persona y realmente prefiero irme yo, porque yo tomaría esa decisión si lo podría hacer ahora. Vamos a ver qué pasa. Todas las veces que han pedido, no siempre les han hecho caso los compañeros. Flor, ¿cómo está? ¿Nerviosa? ¿Tranquila? Yo tengo mucho miedo, pero por las dos, no quería que ninguna de las dos se vaya. Pau es una persona hermosa y no, tampoco quería que le pida eso. ¿Están emocionadas, Micaela? Nada, esperar resultados. Recién te veía también como quebrada, Congo consolándote. Pero decir, ¿qué es lo que te preocupa después del número tan bueno la otra vez? No, nada. Bueno, a flor de piel las emociones. Sí, ¿qué te parece? A ¿qué flor te parece de piel las emociones. Hoy el programa pierde, esa es la verdad, porque hoy se va una campeona, una posible campeona. No estoy diciendo que una que fue. Cualquiera de las tres, si vos me preguntabas sí, al sí, principio sí. Quién no, podía ganar, cualquiera de las tres. Esta era una situación impensada, ¿eh? Impensada. Pero bueno, la unificación también genera esto, eso de ya no jugar en equipo y jugar cada uno por sí mismo, genera estas cosas también. Y ahora, nuestros participantes, los cuatro que quedan, tendrán que pararse detrás de quien quieren salvar. Y después vendrá el teléfono. Y el primero que tiene que pasar es Congo, que se acaba de salvar en los juegos. Detrás de quién se parará, aquí entra la estrategia. También puede haber sorpresas. Puede haber sorpresas. Hoy puede Congo haber sorpresas. La hizo corta. Siempre que está nominado Congo, corta. Ganó los dos juegos seguidos y ya se salvó. Puede haber sorpresas y ahora viene Matt. Puede haber sorpresas, no se den vuelta. Nada puede darse por hecho. No. Nada puede darse por hecho. Se tiene que parar detrás de Micaela, de Flor o de Paula.
donde se para Matt. Todo puede pasar. Todo puede pasar. ¿Y mirá, ahora? Ahora sí, Occhiato, mirá, caras. Caras de Occhiato. Caras. Se agarra la cabeza Occhiato. Está quebrado Occhiato también, ¿eh? Qué día de emoción, ¿eh? Sí. Qué día de emoción. Y ahora completa la fila Sergio Celi. Si hay empate, quien menos gente tenga detrás tendrá que ir y pararse luego detrás de alguien. Habrá empate, habrá decisión. Decidieron cada uno dónde pararse. Cada uno tomó una decisión. Veo caras, veo nervios. ¿Quién se salva? Evita el teléfono y sigue en combate. Es Flor Viña. Flor Viña. Y hubo eso, mirá. Con el voto de Congo. Ay, que voto se paró detrás y después fue abrazar a qué Micaela. Apostaron, a qué apostaron reclamos, ¿eh? Occhiato le dijo algo a Matt. Matt fue en contra del plan, parecía. Claro. Nada está dicho, lo dijiste nada muy bien, dicho. Ya lo vimos ayer. Nada está dicho. Nada está dicho. Hay y habrá miles de sorpresas de aquí al final de esta temporada. Y ahora, señores, es el teléfono quien decide. Le vamos a pedir a la escribana que se acerque. Ustedes votaron, ustedes Buenas decidieron. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Tenemos ahí la decisión? Sí, tenemos. Primero, la ganadora de la trivia es María Alejandra Cabrera, que ganó los 5.000 pesos. De Catamarca. De Catamarca. Felicitaciones, María Alejandra. Felicitaciones. Y ahí está. Y acá tenemos... La persona salvada. La persona salvada, la Muchas votación gracias. Telefónica. Tenemos acá el resultado. Papa. Obviamente les explicamos a los fans, hay papeles impresos con los nombres de todos, solo se le agrega el número, se lo digo porque de repente por ahí no se lo han imaginado la semana pasada. Pero están preparados todos, porque no se puede poner una computadora y poner a hacérselo ahora. Los cuatro nombres al principio del día están. Exactamente. ¿Quién ganó esta votación? ¿Quién sigue en combate? Es... ¡Micaela! 50% de los votos. Repito, fuerte en el teléfono, Micaela. El número, perdimos una gran competidora que se va reconocida por sus compañeros. Una gran persona, una gran madre. Todo el equipo emocionado. Emocionado falta, ¿eh? Todo el equipo emocionado. Paula, por favor, un segundo, la queremos molestar. Algo que le quiera decir a la gente que te apoyó todo este tiempo. Sí, en realidad siempre que entré acá me dijeron que las personas por plata, por juego, por ego, cambian, ¿sí? Me voy triunfadora porque a pesar de todo eso, seguí fiel a mis valores, a mis amigos, a la gente que quiero y eso es lo importante. Yo hay una frase que me gusta mucho que dice la gente que tiene, la gente que... Espérame. Que el mundo está lleno de oportunidades para la gente que tiene el corazón bueno. Y yo creo que esto es parte de algo más y que, nada, va a haber más oportunidades. A los chicos, que los adoro, fue un camino hermoso de absoluta superación. Nada, que siga reinando eso y que ojalá yo haya sido un buen ejemplo para los nenes que miran el programa. ¡Lo sos, Paula! ¡Lo sos! Sí, y este sí. Es tan solo el comienzo. El comienzo. Nunca se sabe cómo termina. No. Paula se va ganadora. Se va ganadora. Lo dijo ella, sí, lo sí. Pensamos nosotros. Yo también lo pienso. Thiago, y el lunes 5:30 nos volvemos a encontrar. Gracias, Tele 9. Cuando digamos que esto es... ¡Gol!